Chicos, bienvenidos a mi canal Toy for Kid. Hoy, amiguitos, veremos a este fantástico dinosaurio llamado Baryonyx, amigos. Estoy muy emocionada de ver a este genial dinosaurio. Además que este dinosaurio emite ruido y eso me encanta de estos dinosaurios. Por supuesto, se los voy a ir mostrando de a poco, pero por supuesto les quiero agradecer a todos ustedes por dar muchos me gusta a los videos. Y por supuesto, para seguir conociendo más videos, denle mucho me gusta a este video. Además, que les tengo otra sorpresa, amigos. Veremos al fantástico estegosaurio, amigos. Sí, lo he encontrado. Así que ustedes den muchos me gusta. Y si llegamos a los 50 me gusta, les estaré mostrando este dinosaurio. Por supuesto, aún nos queda más de Jurassic World que ver y muchas sorpresas. Así que recuerda suscribirte. Bueno, chicos, ahora sí vamos a comenzar. Lo primero que vemos en este dinosaurio es el logo. También vemos botón que tiene en su lomo, el cual emite el sonido. Más abajo de la caja encontramos a Owen y a Blue. Por supuesto, este juguete es para mayores de 3 años porque contiene piezas pequeñas. Más al lado encontramos el nombre. Por supuesto, sabemos que este dinosaurio emite rugidos. Al costado de la caja vemos al Baryonyx y vemos que este dinosaurio abre y cierra su boca. Más arriba y al costado encontramos el logo, donde podemos ver que este dinosaurio es un dinosaurio que emite sonidos. Por supuesto, este sonido lo hace con el botón que tiene arriba en su lomo. Por acá atrás, amiguitos, detrás de la caja, encontramos a este genial dinosaurio. Ahí vemos que tiene, abre y cierra su boca. También vemos, por supuesto, lo que les comentaba, el botón, que si lo presionamos, ahí ruge, wow, y emite diferentes sonidos de dinosaurio. Más abajo de la cajita encontramos distintos dinosaurios, como el alosaurio, el metiacantosaurio y el triceratops. Estos dinosaurios ya lo hemos abierto. Por supuesto, si aún no lo has visto, te los dejaré al final del video. Y arriba de la caja encontramos el logo de la app, donde podemos escanear a los dinosaurios y conocer más sobre ellos. Bueno, chicos, voy a sacar a este dinosaurio de la caja y lo veremos más de cerca. Miren, amigos, acá encontramos este dinosaurio. Este dinosaurio, al ser de tamaño mediano, viene por lo general en dos partes: todo su cuerpo y su cola. Su cola, la verdad que es bastante fácil de armar, solo se debe colocar en el agujero y presionar hasta que suene un clic. Esto indicará que ya está listo. Miren, amigos, ya
Lo tenemos armado completamente y vamos a empezar a verlo desde a poco. Desde la cabeza vamos a comenzar. Miren, chicos, su cabeza no se puede mover de un lado a otro, pero sí su boca. La abre y la cierra. ¿Ven? Ahora lo estoy haciendo de forma manual, pero para eso es el botón, para que abra y cierra su boca. Miren, amigos, estos geniales dientes que tiene este dinosaurio. ¡Wow! Son enormes, amigos. Bueno, no son tan grandes, pero la verdad están geniales. También, amigos, miren por acá arriba de su cabeza. ¿Ven? Este color está, pero fantástico y genial. A mí me encanta mucho. Es como un color celeste o azul, pero como brillante o fluorescente, si se puede llamar así. La verdad que resalta mucho y hace que se vea muy, pero muy genial. Además de que tiene una boca alargada, muy parecida a la del espinosaurio o actualmente a la de los cocodrilos. Miren, su cuello también es alargado como el del espinosaurio. La verdad es bastante parecido. Vemos que puede mover sus patas delanteras o sus brazos de un lado a otro, girarlos completamente. Esto me gusta de estos dinosaurios porque son bastante articulados, la verdad. Y uno los puede mover de un lado a otro y no sucede nada. Además, miren las garras de este dinosaurio, me encantaron. Tiene tres garras y ven, si se fijan acá, una de ellas es mucho más grande. También más acá abajo en sus patas vemos que tiene color negro o gris, donde tiene algunas manchitas y pintitas en su pata. Su pata también es bastante grande. Bueno, como les dije, es bastante parecido a un espinosaurio. Y ahí vemos sus enormes garras. Una de las garras, por supuesto, se ve mucho más grande. Su cola acá, amigos, es de tamaño mediano. También tiene gris por arriba de su cola. Y por supuesto, es de color café. Lo giraré para que lo puedan ver por el otro lado. Y miren, por acá debajo podemos ver dónde emite el sonido este dinosaurio. Por supuesto, más acá abajito, al costado, vemos dónde se le cambian las baterías si es que ya se nos acabaron. En una de sus patas podemos ver el código, el cual se escanea en realidad en la app de Jurassic World y podemos conocer más sobre este dinosaurio, además de jugar y muchas cosas más entretenidas. Así que descárguela y lo conocerán. Y en la otra pata vemos el logo de Jurassic World. Que emite este dinosaurio, la verdad que hay varios y están pero geniales. Me encanta que estos dinosaurios rujan así, porque además se ve mucho más real. Acá tengo al alosaurio que ya lo hemos visto en un video anterior, y por supuesto, miren, si los comparamos, el alosaurio, o por lo menos en estos juguetes, es mucho más grande. Además, que se ve mucho más fuerte, sus patas son más largas, tanto las delanteras como las traseras, y son más musculosas la del alosaurio. Pero este Baryone también está preparado para pelear con este dinosaurio.
amiguitos, ¿quién crees que ganará entre un Baryonyx y un Allosaurus, amigos? Déjalo en los comentarios porque quiero saber cuál de estos dos dinosaurios es más fuerte. Bueno, amiguitos, antes de terminar con este video, les quiero enviar saluditos a algunos amigos, como a Michael Santiago Córdoba, a Luis Javier López Jiménez, a Don Ován Santiago Rivera Flores. Un saludito para ustedes, amiguitos. Muchos besitos y un gran abrazo y muchas gracias por ver mis videos. Por supuesto, amiguitos, recuerda dar muchos me gusta a este video y a los demás, por supuesto, para que sigamos conociendo más sobre dinosaurios, historias y muchas sorpresas más que verás en el canal. Y por supuesto, recuerda suscribirte, pinchar en la campanita y compártelo con todos tus amigos. Y nos vemos en los próximos videos. ¡Adiós!